Muy buenas tardes, bienvenidos al Reportero del Crimen. Gracias por estar con nosotros, Wilge Lara. Buenas tardes. ¿Qué pasó, Chato? ¿Qué onda contigo? Que te iban a madrear ayer. Ah, sí, en el operativo. Que te iban a moler. El operativo de motos. Sí, te iban a tirar un ladrón. Mira, el señor acá muy molesto. Platicar conmigo, que porque tú tienes identificación y que tenías que identificar. Yo soy fan, Samán, como vieja, ¿no? Pero es que sí dice que sí es fan del programa. ¿Ya? Es que vino para acá a la oficina y la verdad me agarró, está yo escribiendo unas cosas, pero... En fin, ¿qué cree que termina de generar más escándalo en torno a la familia Feliz Muñoz Bravo? Ya que ayer el fiscal pues salió a defender al Junior, al... ¿Cómo le dicen en las redes? El cuate es este... ¿Y la familia Peluche? ¿La familia Peluche? No, güey, este, ya es que le dicen, ¿cómo le pusieron que es este chavo? Este, mi rey. Ah. El mi rey este que usted ve en sus pantallas. A continuación, el hijo de la secretaria de Seguridad Pública, Marcela Muñoz, que fue designado como director de un área de la fiscalía. Ah, este ya sabe el día de ayer lo que pasó, ¿no? Pues resulta que el día de ayer su padre, Arturo Bravo Esquerra, que es michoacano, esposo de, o ex esposo, ex esposo de Marcela Muñoz, padre de este jovenzuelo, este muchachito que dicen que es la máxima talega del mundo en derecho y todo lo demás, según su papá. ¿Quién lo recomienda? A su mamá. ¿Y quién lo respalda? A su papá. Entonces, pues él hizo un video denunciando que somos los medios de comunicación son las ratitas de Alito, dice, que la traen en contra de la Marcela Muñoz y de su vástago, que es un superlicenciado, ¿no? Entonces tiró bronca el maestro este en su, porque también es periodista, en Morelia, Michoacán, es periodista Arturo Bravo Esquerra. Utilizó sus redes sociales para mandar este mensaje a los campechanos. Él pues no sé en qué se base de decir todas las cosas que dijo. Lo único que le invitaría yo al señor es a voltear a ver su estado, cómo está. Los campechanos, pues buscamos gente campechana que esté en los cargos de públicos y que además tengan hasta el 95 que conoce Andrés Manuel López Obrador y todo lo que ella ha vivido, pues ¿qué le van a contar? Eso sí, sabe perfectamente quiénes son aquellos saqueadores de su estado, que en muchos años que estuvieron al frente del gobierno y con la confianza de un pueblo al cual le mentían y le mentían y le mentían, pues llegó el momento en que dijeron, ya basta. Y le dieron la oportunidad a Laida Sansores, ex senadora, una mujer, repito, con bastantes pantalones, y que invita a formar parte de su gabinete a quienes le ayudaron durante su desempeño en la alcaldía de Álvaro Obregón, de hombres y mujeres que sin ningún compromiso nefasto, simplemente se dedicaron a cumplir con sus tareas encomendadas por una mujer que es muy observadora, muy acuciosa, muy cuidadosa, en el sentido de no voy a invitar, como lo sean los del PRI, a puros cómplices para hacer del Estado mi riqueza personal. Entonces, hoy, que Renato Sales, quien por cierto viene de una historia política interesante, enemigo acérrimo de Enrique Peña Nieto y de Alito, pero que ha sido respetado en los gobiernos de Felipe Calderón, de Vicente Fox, incluso Salinas de Gortari conoce muy bien a Renato Sales, pues llega como fiscal general del Estado, ratificado por el Congreso, por una propuesta que hace Laida Sansores como fiscal del Estado, y empieza a integrar a su equipo. Laida invita como secretaria a una mujer de origen de Guanajuato, pero hecha en Michoacán, y que obviamente se va con Laida cuando es alcaldesa y logra satisfacer las necesidades que tenía Laida en materia de seguridad con un modelo que se lleva a cabo por primera vez en el primer gobierno de Alfonso Martínez del PAN. Bueno, era independiente en ese momento Alfonso Martínez en Morelia y con Bernardo León, quien era comisionado de esta institución, que luego se viene abajo con Raúl Morón y sus secuaces en el gobierno intermedio, porque ya otra vez Alfonso Martínez, ahora con las siglas del PAN y del PRD, llega como presidente municipal. Entonces hoy en Campeche se genera una polvareda provocada por las ratitas, todos estos grupúsculos de corruptos,
todos estos grupúsculos de abusivos que han visto, se han visto lastimados, se han visto junto con una prensa también que se ha visto hecha a un lado por corrupta, buscan cualquier atisbo que ellos consideren como carnita para buscar negociar, y cae que la Secretaría de Seguridad Pública llegó con Laida Sansores en un gran respaldo político, y obviamente pues, Renato Sales contrata al joven abogado Arturo Bravo Muñoz, quien se destacó aquí en la Fiscalía de Michoacán, quien ha tenido trabajos muy interesantes y quien además se dedicó él a construir la propuesta para el área de asuntos internos. O sea, no son gentes hechas al vapor. Pues, sí, dice que es mi hijo y que esto. No, pero aquí yo no hablo del hijo, hablo del profesional. Yo aquí hablo de quien se acercó, tocó la puerta y presentó su currículum. Y obviamente se revisó, y obviamente se gustó, y obviamente atrajo, y fue muy, y está siendo muy saludable que se llegue gente nueva. Pero estos arraigos son muy nefastos, son muy negativos en cuanto a poner en la constitución que tienes 5 años de vivir en Campeche, porque los campechanos se sienten dolidos. Los campechanos no se sienten dolidos porque llegue gente de otros estados a ayudarles a mejorar su vida, a ayudarles a otorgarles justicia. De lo que sí están molestos es de la confianza que fueron, de la burla que sufrieron por parte del PRI, por el despojo que sufrieron por parte del PRI, por lo abusivos que fueron los priistas contra un pueblo que verdaderamente, como la mayoría de México... Pues ahora resulta que nos van a venir a salvar la vida, ¿cómo lo ven? Yo ese señor, de verdad, le invitaría a que voltee a ver su estado, y es lamentable esta situación. Seguirá, yo no sé hasta dónde va a terminar este asunto. Lo único que veo es que Laida Sansores pues, la tiene en un pedestal, y que a pesar de que la señora siga cometiendo error tras error y siga poniendo en la palestra nacional de manera ridícula al Estado, no hay manera que cambie la situación, ¿no? La verdad que vi la declaración que daba el día de ayer en el aeropuerto también, donde decía que somos misóginos, que porque lo que la queremos quitar del cargo, que por eso la criticamos. No, nada que ver. Laida Sansores salió a su defensa de la Secretaría de Seguridad Pública, aseguró que no ha incurrido en nepotismo, porque ella no otorgó ningún nombramiento a sus hijos y estos no se desempeñan en la misma dependencia. También aseguró que el nombramiento de Bravo Muñoz es absolutamente legal, y atribuyó las acusaciones contra la funcionaria por razones misóginas, porque no se esperaba aquí en Campeche una secretaria de Seguridad Pública valiente, mujer talentosa y bella. Ah, bueno. Eso no lo perdonan, dijo Laida Sansores. La seguridad, hay que decir algo, la seguridad del Estado no es un tema de misoginia, ni de belleza, ni de talento, es un tema de operatividad, un tema de resultado, un tema de capacidad para dar resultados a la ciudadanía. Yo creo que eso le falta mucho a Marcela Muñoz y a Marcela Sansores, que de verdad yo no termino de entender cómo es que la sigue soportando y permitiendo que la delincuencia organizada, así como el robo a casa habitación, siga incrementando por tener a esa mujer allá. ¿Qué le hizo? ¿Qué le sabe? ¿O qué le provee? No lo sé, pero me deja mucho que pensar las declaraciones de doña Laida Sansores y pues toda la parafernalia que vino con Marcela Muñoz, de los chilangos que están operando en la Secretaría de Seguridad Pública. Es de pensarse porque pareciera que por nada del mundo la va a cambiar doña Laida, ¿eh? Así que yo nada más le digo, póngase abusado, nada más falta que... ¿para qué le digo? Y bueno, y luego este señor que se puso a recomendar a su hijo, ¿no? Y a su esposa, o ex esposa, hay que voltear a ver cómo está Michoacán, ¿no? Nada más por allá. Bueno. Y hablando del tema de seguridad pública, déjeme comentarle que en el primer cuadro de la ciudad, los que pusieron el ejemplo a los ciudadanos fue la patrulla valiente, esas patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública. Mire usted dónde estaba estacionada la mujer valiente, la patrulla 590 de la Secretaría de Seguridad Pública, ocupando un espacio de un cajón para personas con capacidades diferentes, minusválidas. Es la patrulla Bondad, donde pues haciendo gala de la prepotencia, pues se estacionó allá, el policía se bajó y se fue a dar un rol,
Y ahí la patrulla, este es el ejemplo que pone la Secretaría de Seguridad Pública. Ah, pero no lo vais a hacer tú, porque te multan. Y a estos, ¿quién los multa? Ellos son los que deben de poner el ejemplo, y se lo dejo ahí de tarea, porque sí, la realidad es que sí está fuera de lugar este asunto. Hoy fue, difundir en redes sociales la imagen de esta patrulla. Ok, ¿con qué otra cosa vamos, licenciado? Los robos de motocicleta que se ha estado dando todos estos días. Llevamos más de 5 motos, alrededor de 2 motos por día en la situación de robos. Robo de motocicleta de la marca Baja Pulsar de color negro con placas de circulación WHX9U, placas del estado de Campeche. Los hechos se registraron el martes alrededor de las 11 de la mañana, de la noche. En el transcurso de la madrugada fue que se llevaron la motocicleta alrededor de las 5 de la mañana. Se da cuenta el propietario de la moto que la había dejado estacionada en la calle vigésima por entre vigésima primera y trigésima tercera del siglo XXI. Así lo declaró el propietario Rafael Jesús Pérez. ¡Vamos a escucharlo! Pues mira, fue aquí, la tenía yo estacionada. La dejé como a las 11 de la noche que llegué. Y pues cuando me iba yo a ir en la madrugada, pues ya no estaba, ya se lo habían llevado. ¿Tenía seguro? Sí, tenía el seguro de la moto, pues evidentemente quien se la llevó, pues se ve que se dedica a eso, porque no hizo ningún ruido a la hora de que se la... ¿Qué moto se la llevó. Es? Es una Pulsar 135 de la marca Bajaj. ¿Qué año? Modelo 2018. ¿Eso qué día fue, me dices? Eso fue el martes. El martes en la noche fue que la dejé, o sea, para amanecer miércoles, que se la llevaron en la madrugada. De hecho, ya puse la denuncia ante la fiscalía y ya se boletinó la moto. No estamos esperando que continúe la investigación hasta el momento. ¿Logras saber si alguien, algún conocido de por acá, lo haya visto o has sabido algo sobre el paradero de tu moto? Pues no, hasta el momento no tenemos claro, ¿no?, quién haya sido. De todas formas, la fiscalía es la que se va a encargar de realizar la investigación pertinente, y las evidencias que tengamos, a ellos son los que se tienen que entregar, y ellos son los que tienen que continuar con la investigación, a ver si se la conocen los culpables, los responsables. Bien, estamos. Óyeme, ¿te han estado llegando seguimiento ante... en tu caso de esa denuncia, de esa investigación, ¿has tenido llamadas de los agentes de investigación? Pues realmente no mucho que digamos, porque cuando yo presenté la denuncia, lo reporté en la fiscalía, y ellos me informaron que cualquier nueva noticia que yo tuviese al respecto se los hiciera llegar a ellos. Entonces en la noche de comunicarme con ellos, pero pues no me respondieron. De hecho, hasta hoy que ya volví a contactarme con ellos, dijo que me respondieron, me dijeron que como habían cogido a uno de Morelos, que hubieron muchas denuncias con igual una persona que se dedicaba a robar motos, hubieron muchas denuncias y estuvieron muy ocupados. Entonces más al rato voy a llevar evidencia y pues a que continúe la investigación. O sea, ya depende de ellos que cómo avance la investigación. O sea, porque de mi parte pues estoy proporcionando todos los datos. Todos los datos y todo lo que pueda acercarse a la investigación. Claro. Bueno, vimos que también tuvo lo publicaste en las redes sociales. ¿Qué tanto te han informado? ¿Alguien te ha dicho algo referente a la información de robo de tu moto? Pues respuesta de por parte de la comunidad de Facebook, solamente lo compartieron, ¿no?, que haya, y lo cual agradezco mucho, que compartieron bastante la publicación. De algo nos debe ayudar. Pero respuesta en el sentido de que hayan identificado o hayan visto, pues hasta ahorita no he tenido ese tipo de... Bueno, pues esta es la información de este robo que se dio de una motocicleta Pulsa del siglo XXI. Vamos con otra motocicleta robada. Esta fue una itálica en Lerma que robaron. Así es, otro ciudadano nuevamente amaneció y descubrió que pues ya se habían robado su motocicleta. Una de la marca itálica, color negro con azul, con placa de circulación 04 CBC3 del estado de Campeche.
Fue robada la madrugada del día de ayer miércoles sobre la calle privada 28 por calle 20A en la localidad de Lerma, Campeche, donde el propietario la deja el día martes alrededor de las 10 de la noche, y al salir a buscar su motocicleta el día miércoles se da cuenta que ya no estaba la moto donde la había dejado. Por tal motivo acude al Ministerio Público para poner su denuncia y a ver si logran encontrar su moto, a ver si la logran encontrar nuevamente. Ok, también hubo otro robo de otra, de una, bueno, estaba una serie de robos en el poblado de Coven, donde pues no hay vigilancia en ese sector. Mira, estos son los temas que debe atender Marcela Muñoz, no estar viendo dónde meter a sus hijos a trabajar. Pero bueno, solamente una patrulla hay para recorrer lo que es Coven, Jampolol, Chemblat, Betania y puntos circunvecinos. La vigilancia es escasa en este sector de la ciudad, donde se han dado robos a dos casas habitación. ¿Tienes la información? Dos, casi tres en total fueron la que denunció. Bueno, adelante, uno, la señora Rosa Martínez Puc, quien fue víctima de los amantes de lo ajeno en el poblado de San Francisco Cobén, que en esta ocasión le robaron una motosierra, dándose cuenta el día sábado, en el cual acudió a la capital a poner su denuncia en la Fiscalía General del Estado, porque está dando las diligencias. Fue entrevistada pues su hija en el lugar donde Daniela Rocío Cicup mencionó la situación de robos que se ha dado acá en el poblado de San Francisco Cobén. Son tres personas que fueron identificadas, uno en la calle 11x12, lo que vamos a escuchar, lo que nos señaló su hija de la señora Rosa Martínez, Daniela Rocío Cicup. Pues el domingo, el sábado el temprano a las 11 entraron a robar. De hecho, ese día hubo la de las vacunas y no había nadie aquí cerca. Sí escucharon los golpes los vecinos, pero pensaron que eran nosotros que estábamos componiendo una puerta o algo así. Y pues cuando regresó mi mamá del monte, cuando quiso abrir la puerta, ya vio todo iluminado y estaba todo, las puertas todas rotas. Sí. Se llevaron lo que es la motosierra nada más. Vecinos lo vieron, pero dicen que no lo conocen. ¿No lo conocen de acá? No lo conocen. ¿Eso fue el sábado? Sábado. A las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana. ¿Y como cuánto cuesta la motosierra? La verdad, como unos... Pues a mi mamá le costó unos 10 mil pesos. ¿10,000 pesos? Sí. ¿Es primera vez que le roban? Primera vez que nos roban. ¿Han escuchado por aquí cerca de alguien que esté robando, que les hayan robado? Sí, la vecina de aquí al lado igual le robaron, pero a ella le robaron... dos tablets, un celular y 5,000 pesos en efectivo. ¿Y ustedes pusieron denuncia y pusieron denuncia? Pusimos denuncia. Los vecinos también pusieron su denuncia. A un viejito de 55 años también le robaron lo que es su motosierra y otro elemento de trabajo. Y pues ahorita pues el señor no puede hacer nada. Él también puso su demanda. Pero hasta ahorita no han hecho nada. La comisaria se le pidió que si puede hablar y pues... Nadie nos hizo caso. La Junta Municipal de Jampolol le pedimos lo mismo, pero si nos dicen que no podemos hacer nada si no hay ninguna demanda, y todos pusieron su demanda, pero hasta ahorita no se ha hecho nada. ¿Esas personas las identifica, son de acá, no saben? Pues unos dicen que son los de acá, que son los que son, de hecho son familias de que están en la cárcel y se vienen a vivir acá y compran pedazos y aquí se quedan a vivir. Pues de hecho igual un vecino vio que un señor venía de Fidel o de mí, que vino y se bajó aquí en el pueblo. Y cuando fue a buscar a su primo, sobrino de un familiar de la escuela, vio que estaba subiendo del camión con una televisión. Y en la noche dicen que le robaron a una señora su televisión. Pues dicen que no es de onda acá, que vienen creo de Campeche igual. De Campeche, son sí. Gente que se están instalando y te están observando, ¿no? Acá sí, en Coven. Nos vienen a robar acá. Lo único que pedimos es que entren las patrullas en vigilancia, porque entren y nada más se quedan en un solo lado y ahí se quedan a comer, a veces no están en su hora. Vienen uniformados, no se le ven con los uniformes, no, nada más vienen así y se van. No nos vigilan el pueblo como debe. No es constante la vigilancia. Sí, rara la vez que viene la policía. ¿Ese es el llamado que le hacen ustedes? Sí, es el único llamado que pedimos, que nos manden las patrullas y que estén al 24 horas observando el pueblo. Pues sí, que manden la patrulla porque no hay. Pero bueno, ahí mismo tiene el aspecto de las otras dos casas. Exactamente, ¿no? Se encuentra la maestra Mariela, domicilio en la calle 12, en donde ya se había escuchado en la entrevista, dos tablets, una computadora, dos celulares, 5,000 pesos en efectivo, fue el monto que se robaron en la calle 12, en el poblado de San Francisco de Cobén.
Pues han mencionado que pues esto es una ola de robos que se han, que en los últimos días se ha sido afectado por los vecinos del poblado en Cogén. Están buscando las personas que se están dedicando a esto, y cuando los encuentren, ya que las autoridades, pues como comentan, no hacen su rondín como deben de ser, la fiscalía pues da carpetazo, ya robaron, lo ponen en la carpeta de investigación, pero no hay una investigación a fondo para que se recupere lo robado de las personas de acá del poblado de San Francisco de Cobén. Bueno, ¿con qué otra cosa vamos, licenciado? Bueno, pues ayer un operativo sorpresivo de los elementos de la policía de vialidad estuvieron instalados en la avenida Colosio y en la avenida Héroe Nacusari. Estuvieron solicitando a los conductores motociclistas que tengan sus papeles en regla y que tengan su licencia. Bueno, pues ya supuestamente para ellos las indicaciones que les dieron, que algunos conductores les reclaman, le dicen, no, pues es que no hay manera de cómo tramitar la licencia, no, ya está abierto todo, deben de acudir, nada más que hay un límite de atención, son como 60 fichas que entregan para que hagan su, pues pagar su licencia y renovar lo que son sus placas y tener al día. Yo creo que antes de que, creo que eso también lo tocaron el día de hoy en la mesa de paz de la gobernadora Laida Sansores, ¿no? Está viendo ahorita en redes sociales, sí, que ella instruyó a la Secretaría de Seguridad Pública para que se empiecen a revisar los vehículos, las y obviamente a los conductores que cumplan con el casco y con el cinturón de seguridad. Y pues yo siento que aquí doña Laida Sansores está fuera de lugar. Primero que nada, yo les invitaría a ellos que, así como dicen que ya el uso del cubreboca ya no es obligatorio, aunque cuando llegas al restaurante dicen, no puede pasar si no trae cubreboca. Pues voy a hacer lo hago ante antelación a lo que voy a comentar ahorita. No puede pasar si no es de cubreboca. Oye, pero es que Laida dijo, a mí me vale madre Laida, si no se pone su cubreboca no pasa, porque cuando llegan los de la Secretaría de Salud, a los que chingan son a nosotros. Es lo que dice el restaurantero. Y tienen toda la razón, porque se viene de ocurrencia en ocurrencia esta señora. Bueno, como ella ya determinó, estamos en semáforo verde y que no hay necesidad del cubreboca, pues antes de comenzar estos operativos de revisión de motocicletas, que no está mal, porque hay un chingo de robo de motos, tú lo acabas de comentar, creo que primero deberían de habilitar y activar el departamento de licencias al 100%, porque solamente, como bien dices tú, reparte creo que 31 fichas, 31 fichas para la mañana y 30 para la tarde, son 60 al día. Y si quieres, tan, no atienden a más. Recordemos que tenemos casi 2 años de estar en pandemia. Y pues obviamente los vehículos que se compraron durante ese tiempo, pues no cuentan con la placa, con la licencia o con la tarjeta de circulación. Los motociclistas tienen que andar con su copia de su factura o cartafactura para acreditar la propiedad y evitar que sea retirado el vehículo por reporte de robo, que tenga alguna denuncia. Pero yo de verdad les invitaría al gobierno del estado que primeramente pues abran las cajas, la verificación, el departamento de verificación, el departamento de emplacamiento, el departamento de placas y licencia, lo deberían de activar al 100%. Si no da, pues deben poner más gente y más equipo de cómputo para que estén haciendo el trámite para este tipo de situaciones. No que ahorita pues ya dio luz verde para que multen a quienes no usen casco, cinturón de seguridad. Pareciera que lo que está haciendo doña Laida es recuperar dinero de los ciudadanos, joder al ciudadano que no cumpla con la ley para poder tener dinero en el gobierno, pues no sé para qué. Bueno, sí sé para qué, pero pues obviamente el tema es ese, ¿no? Se aplicaron el día de ayer 2 operativos sorpresa, uno en la avenida Colosio, el otro en la avenida Nacosari. ¿Cuántos vehículos fueron decomisados? 35 fueron levantados y llevados al cordalón por las distintas faltas administrativas. ¿Cómo son qué? Falta de tarjeta de circulación y falta de licencia y placa, emplacamiento de algunos vehículos. Hasta que no hagan el trámite, no le liberan. Pero si es que no hay manera de hacerlo, licenciado, por la pandemia. Ya dijeron que ya tienen. Es un abuso de autoridad. Finanzas ya está funcionando al 100%. Es lo que ellos, los policías, dijeron. Y no. Oye, tienes que dejar tu moto guardada, ¿no? Como te había. No se archiva para que la gente lo vea mañana, porque te parece, va a ser un reportaje allá a la Secretaría de Finanzas de Emplacamiento desde muy temprano, a ver cómo está la cola, qué opinan los ciudadanos, si están trabajando al 100% las oficinas, porque no puede ser posible que te estén aplicando la ley cuando no, el Estado no está dando la facilidad para que tú puedas cumplir con la ley.
Vas allá y dices que no hay, no, si no, ah, háganlo en internet, la cita en internet va a estar hasta el 2024. ¿Por qué? Porque está, ¿sí o no, Licio? Tú pides una cita para emplacar el 2024, carnalito, porque está saturado. Entonces, si quieren que uno cumpla, pues deben de dar las facilidades para que el ciudadano vaya a hacer su canje de placas o su emplacamiento a la Secretaría de Seguridad Pública, ¿no? Y a la Secretaría de Finanzas. ¿Y cómo te aplican la ley si no, no te dan las facilidades para que cumplas? Pero bueno, es el gobierno que eligieron ustedes, el de Laida Sansores, pareciera que está en la temporada, ya sabe que empezaron a dar los aguinaldos, y pues obviamente hay que rasurar a los ciudadanos que no cumplan con la ley. Así que yo te recomendaría, carnalito, que no, porque tienes tu chaleco de prensa, te van a estar perdonando. Ah, por cierto, me enteré de un chisme en el departamento de vialidad. ¿Qué? Neta, te lo cuento. Cuéntalo, está bueno el chisme. Chisme, me cuentan, chisme te cuento. Oye, fíjate que, pues el que llegó a vialidad, Rafael Miranda, pues que anda perdido, chavo, los fines de semana se pierde. Sí, güey, eso me están diciendo, hoy me lo contó un pajarito de su puta madre, un barrio. No, hoy me lo contó un pajarito, que se pierde los fines de semana. De hecho, los que operan en el departamento de vialidad son el jefe operativo Juan Antonio Balché Vázquez, que quedó en el lugar de lo que era Benjamín Centurión, sí, lo ubicas, ¿no? Y pues, ya ves que tienen 24 por 24. Sí. Cuando no está Juan Antonio Balché, está Manuel Zip, quien lo conocen como el gato. Sí, sí lo ubicas, el ¿no? Gato, sí. Son elementos de toda la vida ahí en la secretaría. Pues ellos cumplen, como decía Cantifla, a son el jefe. Y ellos cumplen la ley. O sea, ¿sabe qué? El jefe Miranda, ya sabe. Nada más tenemos que reportarle en el grupo, crearon un grupo. Porque, sé qué quieres que les contaron. Sí, ¿sabes por qué corrieron a Dimitri? ¿Te acuerdas? Bueno, pero te lo pongo como ejemplo. ¿Sabes por qué lo corrieron? Porque se mamó un día. Escucha, amigo. Se puso una pedera y dejó encargado a los subalternos. Entonces, que agarran a Pedro Armentía, que era el secretario de gobierno, que venía con sus alcoholes también. ¡Ah! ¡Está pedo! ¡Métalo al bote! Por Dios, y obviamente, pero realmente le habla el gobernador, en ese entonces estaba Alejandro Moreno, y dice, oye, ¿qué, haga así, así, me lo corren al pelana. Entonces corrieron al... Ah, porque no dio la cara en ese momento. O sea, primero estaba pedo, pero además, el funcionario en cuestión, pues, era uno de los gargantudos del gobierno, ¿cómo se lo va a llevar al bote? Se le dan las facilidades. Entonces, en vez de dar las facilidades, lo metió al bote. Bueno, se lo estaban llevando al bote. Bueno, pero esa situación sirvió de ejemplo para que estos señores que acaban de llegar, los chilangos, Rafael Miranda, pues les contan, pues pónganse abusados. Y ya saben, no, le digo, ¿y qué? ¿Lo tienen que poner al tiro, al informarle qué es lo que pasa en Campeche? Pues pónganse abusados, pues no le va a pasar como al Dimitri. Entonces, a partir de eso, crearon un grupo de WhatsApp donde todos los elementos de seguridad pública, al momento de la detención de algún ciudadano campechano, tienen que reportarlo de manera inmediata. Ah, bueno, para tener un y control. El que coordina todo eso es Juan Antonio Balché Vázquez y Manuel Zip, el gato, que a su vez le reportan a Rafael Miranda, y Rafael Miranda le reporta a Marcela Muñoz, y obviamente para que no vaya a pasar algo con, como no conocen a todos los campechanos, no saben cómo está la jugada, pues no la vayan a cagar igual como la cagó Dimitri. Entonces, que así, chao. Ah, ¿pero qué crees? La otra instrucción. Ah, bueno, pues a colación de eso, pues él ya no, en el radio ni lo escuchan. Los únicos que operan es Balché y el Manuel Zip. ¿Qué hacen la chamba? Esos chavos siempre han sido policías. Yo creo que lo que tienen que hacer es cuidarse entre ellos, ¿no? Porque al final, estos que llegaron, son ave de paso, no tienen arraigo, no tienen, ahora sí que ellos terminan el sexenio, si es que terminan, y se van, y hay que los que se quedan son ellos, los operadores, que no deberían de estarse peleando con sus demás compañeros, al contrario, deberían de unirse y respetarse y apoyarse entre campechanos. Han sido en la chamba. El detalle es que también le dieron la manda a estos dos cuates. Sí, sabes que es una manda, ¿no? Sí. La orden de que, yo los viernes, goodbye, me tengo que ir a México. ¿Y sabes qué? Pasen la charola. Ya ves que la ley de vialidad del estado de Campeche
del estado de Campeche. Tiene un horario específico para la entrada de vehículos de carga pesada. ¿Sí sabes, no? Sí. De 11 de la noche a 5 o 6 de la mañana, no sé si recuerdo. 5 o 6 de la mañana para que puedan entrar introductores, para que puedan entrar los trailers que van a Walmart, que van a las tiendas de... ¿Me entiendes? Tienes su horario. Sí, tienes horario, pero que bueno, ya que tocaste... Esto significa... Ajá, dime. Rapidito. Acá lo que es el introductor del mercado, no esperan a las 11, a las 7 de la noche empieza a... Espérate, ahí te va el chocolate, hija. Cálmate, que ahí está el mondongo, espérame. Resulta, pues obviamente esto genera que en la noche, pues las empresas tienen que contratar personal de carga y descarga de hora extra. Pero además, generan gastos a la empresa. Entonces, estos chamacos, como en la Ciudad de México así se maneja, quieren sentar temprano. Ah, sí, perfecto, ok. No te preocupes para que no gastes en cargadores, para que no estés padeciendo de que entre en tu trailer. Pues entra a cualquier hora. Nada más que... con la cuenta, papá. Y ya visitaron Walmart, ya visitaron Chedraui, ya Soriana, ya fueron a Sam's, ya fueron a La Corona, ya fueron a ¿cómo se llama? A la Coca-Cola. O sea, aquí, pónganse la del pueblo. Y yo dejo que pase. Por eso ves que a cada rato los trailers entran y rompen los cables y acá atropellan a, y que golpearon un coche. Lo mismo. Está, mira. Y obviamente, pues estos muchachitos tienen que cumplir con el... la orden de jefe. Al patrón, y para que el viernes... Ah, y vuela desde la ciudad de Mérida, que para que no lo vean aquí cuando se vaya. Son bien bandidos, ¿verdad? Eso es lo que nos trajeron a los campechanos, ¿qué te parece? Son 2 horas y... ¡Ah! Espérate, se me estaba olvidando. El otro negocio, ¿sabes cuál es? El que dejó Benjamín de las motos. Sí, el... ahí en el mercado, pasa todos los días de... a los encargados que tienen, ya ves que te cobran 5 pesitos por el estacionamiento de tu moto, 5, 10 pesitos te cobran. Y 500 también. Diario, mano, son creo que 1500 baros que tienen que dar cada estacionamiento. Échale a la semana, son 1500 por 5, son 7000 baros. Más o menos. 7000 baros diarios. Por 5, 7% 35,000 pesos. Nada más en el estacionamiento. Te lo dejo de tarea. Ay, si la gobernadora quiere hacer algo por los campechanos. Pero esas áreas, las esquinas asignadas, el mercado principal. No, viejo, acuérdate. Acuérdate que hay dos que están concesionadas, que las tiene desde la época de Tomás Zapata se concesionaron. Pero del lado de donde hicieron la Costa Rica, donde estaba Valle Chap, adelantito, antes de llegar a la... De los dos lados hicieron estacionamiento y esos no están concesionados por el ayuntamiento. Ese era negocio, ¿sabes de quién? De Benjamín Eck. Él la cobraba porque su cuate, el que lo atendía era su cuate, ¿no? Le dio chance para que empiece a cobrar la moto y ahorita pues eso ya se quedó en la herencia de la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Chisme me cuento. Ok, perfecto. ¿Qué otra cosa? Bueno, pues vamos a lo que fue, también intentan robar novedades de papelería, Cris. Así es, este robo se dio por la madrugada. El 911 sonó cerca de la 1 de la mañana. ¿Cuál es su reporte? Pues escucharon ruidos y observaron a un ladrón que intentaba abrir la cortina metálica de un local. Esto fue en la calle 16 de septiembre, por calle Unión Obrera, en la colonia Granjas. Al lugar arribaron agentes de la policía estatal preventiva. Un joven taxista, al ver el movimiento policíaco, dio aviso al propietario del lugar. Al llegar el dueño al local, observó que cortaron con un candado con una cizalla. Afortunadamente no le dio tiempo al ladrón para romper el otro y poder abrir y robar. Los ciudadanos de inmediato, al escuchar los ruidos de la cortina y lo que el movimiento que estaba haciendo la rata, salieron a ver qué onda. Y obviamente lo asustaron y se fue. Cuando quiso llegar la patrulla, ¿qué crees? Ya no había nadie. Ya se había ido el rata. Pues sí. Así de eficiente y eficaz son en la Secretaría de Seguridad Pública, Garnel. ¿Qué te pares? Un motociclista ebrio. Un Lara. Óyeme. No. Vas a meter ahorita. El que mandó de último. Ah, sí. El choque de la Suzuki, ¿verdad? Sí. Hace unos momentos aquí, bueno, cerca de las 2 de la tarde, se dio un aparatoso accidente en las inmediaciones de la avenida Colosio con Héroe Nacosal. Y la joven conductora de un vehículo Suzuki Swift de color blanco no hace su alto al salir de la avenida Héroe Nacosal y con dirección al aeropuerto y atropella al conductor una motocicleta itálica ST90
de color negro con roja, el cual circulaba con preferencia sobre la avenida Colosio con dirección a la avenida Gobernadores. Afortunadamente las lesiones del motociclista no fueron graves, fue atendido por paramédicos del SAMU. Finalmente, ante la presencia de agentes del departamento de vialidad, los involucrados llegaron a un acuerdo para los daños ocasionados en este accidente. Ahí el motociclista en la guarnición esperando atención médica. Ahora sí, el de la Cuauhtémoc. Completo estado de ebriedad, perdió el control de la moto, un Lara. Se estrelló contra una camioneta estacionada sobre la avenida Cuauhtémoc por avenida Gobernadores. El propietario de la camioneta, al ver que no presentó daño a su vehículo, decidió retirarse del lugar. Minutos después llegó el yerno del ebrio ciudadano y le quitó la llave de la motocicleta. Elementos de la policía de vialidad tomaron conocimiento del hecho, soltaron una ambulancia debido a que el motociclista resultó con lesiones en el rostro. Paramédicos del Servicio de Urgencias Médicas de la Secretaría de Salud le brindaron la atención médica. Afortunadamente las lesiones no fueron de gravedad. Finalmente el ebrio conductor fue asegurado y trasladado a los separos de la Secretaría de Seguridad Pública. La motocicleta FT-150 de color negro fue trasladada al Correlón, abordada en una grúa. Los hechos ocurrieron alrededor de las 10 de la noche del día de ayer. ¿Qué otro licenciado? Hoy camionetas, me salieron volando las manitas. Ah, sí, las manitas. Una camioneta colisiona con una motocicleta en la avenida Hidalgo, cerca del estacionamiento Bello Horizonte. Los hechos ocurrieron alrededor de las 12 del día, cuando el conductor de la camioneta Mitsubishi Outlander de color rojo circulaba sobre la avenida Hidalgo en su carril izquierdo al intentar ingresar a la calle Capri del estacionamiento Bello Horizonte. Le cerró el paso y colisionó contra una pareja que viajaba en una motocicleta itálica AT-110 RT de color negro con verde, que circulaba en su carril derecho. La llanta trasera derecha de la camioneta Mitsubishi quedó sobre la llanta delantera de la motocicleta itálica. Afortunadamente la pareja salió ilesa. Al lugar arribaron agentes de vialidad, tomaron conocimiento de los hechos y los involucrados llegaron a un acuerdo para el pago de los daños. ¿Te caíste de YouTube o te hackearon? Se cayó. Tranquila, no te preocupes, no lo grabamos y te lo subimos. ¿Cuál es todo? Imagino que ya sabes, ¿no? Uno empieza a hablar del aire y como tienen ahí al sobrino que es hacker, pues empiezan a... Dicen. Aunque también vieron que... Oye, ¿la ponemos? Antes de que nos vayamos, ¿la ponemos? ¿Eh? La meme. Sí, está buena, ¿verdad? Ok, ¿en qué estamos? Carmen. Y hablando del tema de los traileros que entran y a la hora que quieren a la ciudad, en Ciudad del Carmen, en los últimos días, los tractocamiones han sido la nota. Ya ve que uno se terminó en la caleta, en el malecón de la caleta, el otro atropelló a una persona y lo fueron a alcanzar hasta la caseta de cobro. Ayer también se dieron hechos en Ciudad del Carmen. Un tractocamión dañó una mini glorieta. Sí, un trailero hace maniobras prohibidas en la colonia Aeropuerto y daña la parte de una mini glorieta que se encuentra frente a Liverpool. Intenta darse a la fuga, pero es detenido varias cuadras más adelante. Los hechos ocurrieron cerca de las 11:45 de la noche sobre la avenida Corregidora por avenida Concordia, lugar donde el chofer de un tractocamión de la marca Kingwood color rojo con matrícula de circulación 597AR2 federales, que se transportaban dos remolques con piezas de concreto, por conducir exceso de velocidad, provocó que el accidente de tránsito ocasionó daños materiales en la conocida glorieta del Delfín. El imprudente conductor transitaba sobre la avenida Concordia. Al querer tomar la corregidora, tomó la glorieta sin la debida precaución, provocando daños en una luminaria y parte de la guarnición de la glorieta. Tras el hecho, el trailero huyó del lugar. Sin embargo, fue detenido cuadra más adelante por agentes de la policía estatal, quienes lo obligaron a responder por los daños ocasionados, al lugar donde arribaron también agentes de vialidad y tránsito municipal para dar inicio con el papeleo legal. El trailero fue puesto a disposición del Ministerio Público por los daños a propiedad del municipio y la pesada unidad remolcada al corralón municipal, así como el caso fue turnado ante el Ministerio Público. Mira, antes de que continúe, dice por acá Chepe Carrillo, es cierto lo que comentas, deberían de abrir las oficinas de seguridad pública para los trámites. Pues según Laida, y es opcional el uso del cubrebocas y su sana distancia, pues eso quiere decir que todas las oficinas de gobierno deberían de trabajar en su normalidad, pero no lo hacen porque la realidad es que el COVID aún no se ha acabado. Dice por acá Fercho, también nos dice por acá, por aquí en el poblado de China, mañana se aparece Laida a inaugurar el domo aquí en el Covacán. La directora les dice a los muchachos que cuidadito le hagan un desaire a la Santa Laida. Lo dicen allá, velo.
Yo no estoy inventando tal. ¿Qué más le van a hacer? Ay, hermano, ¿para qué te digo? Bueno, dice otro mensaje, Jaime Sánchez, no es cierto, pues ya no es cierto, pues ya te hacen dar más vueltas. A mi hijo, para el emplacamiento de moto, tuvo que ir 3 días seguidos porque uno te revisa los documentos por un punto o coma del documento del catastral, no te lo acepta y tienen que dar vueltas. Elivales y Fuego dice, ya no hay citas por internet, tienes que ir a formarte desde las 5 de la mañana y solo reparten 60 fichas. Si llegas después, ya no te atienden, mientras que la licencia y la verificación ya está abierto, mi querido Lee, gracias. Dice por acá Mike Sajor, y la mamá de en vialidad, solo te hacen un trámite o es verificación o te entregan placas, cuando lo pueden hacer todo de un jalón, es correcto también. Pero las cantinas ya abrieron, ¿por qué no abren las oficinas? Ya está criticando. No tú, se metan con la cantina, no está con la cantina, chavos. No, es una cuestión de primera necesidad. No está transmitiendo por YouTube, lo quitaron, solo aparece aquí en el Facebook. Se cayó, no estás oyendo que nos están hackeando. También la de ese chavo. Elian, inolvidable. ¿Cómo va? No van a hacer las revisiones si ya vienen los aguinaldos porque están chingando a los ciudadanos. Pues es lo que te estoy diciendo. Luis Alexander Cocón dice, panzamán con todo. ¿Qué pasó en YouTube? Pues, ¿qué pasó? Que ya se cayó. Jorge Márquez es que se sintió ofendida la abuela Laida y la influencer Muñoz, dice por acá. Dice YouTube, solo hay 3 minutos de transmisión, se cayó. Jorge Márquez, entonces ya muy pronto va a recibir su nombramiento, panzamán, de parte de su madrastra, la influencer Muñoz, en un buen cargo público. Ya te fuiste a entregar, pinche gordo este. Dice Martín Oropesa, estuvo bien que hayan regañado a la tía loca. No lo sé. Lisbeth Villamil dice por acá, en la repetición del programa, ahí lo puede ver, la repetición. No, te la vamos a subir. Ahora sí, continuamos. Sí, pues un motociclista derrapa por la culpa de un can. ¿De un qué? De un perro. ¿De un qué? Un perro. ¿Un qué? Un perro. Por eso dice can. Bueno, pues un motociclista terminó con posible fractura en la pierna izquierda luego de derrapar para evitar atropellar a un perro en el fraccionamiento Héroes de Nacozari. El afectado logró no lastimarse, pero su moto quedó dañada y él lesionado. Los hechos se registraron cerca de las 12:10 de la madrugada del día de hoy, cuando el hombre circulaba a bordo de una motocicleta itálica color blanco sin placa de circulación sobre la calle 24 de febrero del fraccionamiento antes mencionado, con dirección a su domicilio. Al llegar a la altura de la calle 12 de octubre, un perro cruzó la calle corriendo, lo que ocasionó que el hombre, para evitar arrollarlo, maniobrara y derrapara varios metros hasta quedar tendido sobre el pavimento con lesiones en el cuerpo. Al sitio llegaron socorristas de la Cruz Roja, quienes le brindaron los primeros auxilios, indicando que era necesario su traslado al Instituto Mexicano del Seguro Social en la zona centro de la ciudad, ya que presentaba una posible fractura en la pierna izquierda. Y de ahí nos vamos a ir con otro tráiler. Ese atropelló un mandadito. También, con lesiones menores, terminó un motomandadito luego de que presuntamente fuera colisionado por alcance por el conductor de un tráiler doble remolque sobre la avenida Cuatro Carriles en la colonia 23 de Julio. El afectado logró seguir y detener al presunto responsable antes de lograr de salir de la ciudad. Los hechos ocurrieron cerca de las 22:50 horas de ayer en la noche, cuando el conductor de un tráiler Kingwood color blanco con placas de circulación 03AN5R del Servicio Federal, propiedad de la empresa Logística Terrestre, circulaba sobre la avenida Isla del Cris de la demarcación antes mencionada. Al llegar a la altura de la glorieta del Chechen, presuntamente una motocicleta itálica color blanco sin placas de circulación, que se desplazaba en preferencia delante de él, provocó que el tráiler lo impactara por alcance y provocara que derrapara varios metros sobre el pavimento hasta dejarlo con heridas en el cuerpo. El presunto responsable escapó del sitio, pero fue seguido por un grupo de motociclistas y el afectado, quienes lograron detenerlo sobre la avenida 10 de Julio, esquina con 15 de la colonia Puntilla, donde estuvo a punto de provocar otro accidente. El tráiler indicó que
Nunca había generado contacto con el motociclista por el mismo motivo por el cual continuó su camino. Sin embargo, activaría su seguro para llegar a un arreglo con el afectado por el pago de los daños y gastos médicos para evitar problemas, ya que necesitaba entregar la carga en Orizaba, Veracruz. Urgía llegar. Pero estaba negando que no la había tocado. Pues sí, tremendo animalón, ¿eh? Una hormiguita. La mamalona, como dijeron. Dale, mamalona. Dale. Impacta contra poste de alambre de púa. Una mujer aproximadamente de 20 años de edad resultó con múltiples heridas en el cuerpo luego de chocar su motocicleta semiautomática en contra de un poste de alumbrado público a un cerco de también de alambres de púa en la comunidad de Villa de Isla Guada. Los hechos se registraron cerca de las 12:20 de la noche. 12:20 de la noche. De la noche, cuando, según datos proporcionados por los familiares de la fémina, circulaba en una motocicleta itálica color rojo sin placa de circulación sobre la avenida Campeche de la comunidad del reciente nombrado Pueblo Mágico. Al llegar a la altura de la conocida glorieta, como un carro hizo cambio de luces, provocando que la mujer perdiera la visibilidad y colisionara contra un poste de alumbrado público y terminara proyectada contra una malla de púas. Tras el accidente, la fémina, como pudo, arrancó la motocicleta y acudió hasta su domicilio, donde los familiares, al verla herida, dieron parte a los números de emergencia para solicitar una ambulancia. Al sitio llegaron socorristas de la Cruz Roja, destacamentos de Isla Guada, quienes valoraron a la mujer, indicando que era necesario su traslado hospital en el Hospital General Doctora María del Socorro Quiroga Aguilar para su atención médica. Encontraron motos con un reporte de robo también en Ciudad del Carmen. La Policía Estatal Preventiva trabaja en ese sentido. Sí, al final de la avenida Contadores, agentes de la Policía Estatal Preventiva montaron un operativo luego de localizar una motocicleta presuntamente con reporte de robo. Y aunque el supuesto propietario alegaba legítimamente que la unidad esta fue llevada a la Fiscalía para el deslinde de responsabilidades. Fue alrededor de las 7:30 de la noche cuando las autoridades estatales acudieron hasta el final de la avenida Contadores de la colonia Renovación, tercera sección. Esto debido a que al sitio se encontraba una motocicleta Bento color rojo con negro, en la cual contaba con presunto reporte de robo. Los agentes inspeccionaron la unidad de dos ruedas en el cual se encontraba estacionada, al lugar donde dos minutos más tarde apareció el propietario de la motocicleta, alegando total legitimidad de los derechos de la motocicleta. Desafortunadamente, y según la versión de los policías, indican que contaba con el reporte de robo activo, por lo que esto fue abordada a una patrulla y llevada a las instalaciones de la vicefiscalía para dar inicio a las investigaciones, mientras que el joven y supuesto correspondiente para aclarar la propiedad, es decir, que sí se le devolvía sin ningún problema. Ok, en Ciudad del Carmen dos mujeres resultaron lesionadas tras ser impactadas en un taxi. ¿Por qué creen? Por un tráiler. Por un tráiler, yo pensé que por un camino. Dale. Dos mujeres resultaron lesionadas cuando se transportaban en un taxi a su domicilio, luego de que el chofer de un tractocamión impactara la unidad de renta donde se desplazaban. Los daños ocasionados fueron de mayor cuantía. El fuerte accidente se registró alrededor de las 23:20 horas de la noche de ayer, horas sobre la avenida Cuatro Carriles, como referencia, frente a la gasolinera Servi Fácil de la colonia 23 de Julio, lugar donde, según testigos, el chafirete del automóvil Ford, marcado con el número económico 2202, matrícula de circulación 2533 BFC del estado de Campeche. Al afiliado del Sindicato Único de Trabajadores del Volante, habían frenado brutalmente para no atropellar a un canino que cruzó, y dicha vialidad imprevistó, por lo que el chofer al frenar fue impactado por alcance por el chofer de un tractocamión de la marca Kingwood, color blanco con placas federales. Tras el impacto, el taxi quedó con la parte de la cajuela destruida, mientras que en su interior dos mujeres que iban como pasajeras resultaron con golpes contusos, motivo por el cual fue necesaria la presencia de una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana, cuyos paramédicos, tras valorar las lesiones, manifestaron que no era necesario su traslado a un nosocomio, ya que fueron golpes superficiales. Vamos a ir con una mujer que fue golpeada por su pareja sentimental, pidió auxilio en un módulo de la policía. Adelante, licenciado. Así es, una mujer que acababa de haber sido golpeada por su pareja sentimental acudió hasta el módulo de la policía fijo situado en la colonia Miguel de la Madrid para pedir el apoyo. Desafortunadamente, al pasar los minutos y ya estar siendo atendida por elementos de la patrulla rosa, la mujer se negó a continuar el proceso de denuncia. Los hechos
Se registraron a las 2:50 de la madrugada cuando una mujer arribó hacia el módulo de la policía fijó situado en la sobre la privada 50 de la calle Felipe Ángeles en la colonia mencionada. Ahí solicitó al oficial de guardia que el apoyo de una patrulla ya que había sido golpeada por su pareja minutos antes. El oficial la atendió a la mujer y los resguardó hasta que llegara las unidades al sitio conocida como la Patrulla Rosa, Mujer Segura, para dar el inicio a una recepción de la denuncia en contra del presunto agresor. Desafortunadamente, al pasar los minutos, la mujer se arrepintió, por lo que no quiso continuar dando más información del agresor. Fue necesaria la presencia de paramédicos de la Cruz Roja para que la mujer fuera valorada, estabilizada, ya que no paraba de llorar. Afortunadamente lograron que ésta se calmara para que así fuera posible realizar la labor de los oficiales de la policía y lograr tener más adelante al presunto. También llevaron un bebé de emergencia al hospital de la isla. Sí. Estaba grave el bebecito. ¿Qué fue lo que pasó? Un menor de 8 meses de edad fue trasladado de emergencia al Seguro Social del centro luego de que sus padres pidieron el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja. Cuando la trasladaban por la calle Colonia Francisco y Madero a bordo de un taxi. El menor se broncoaspiró con su propia saliva cuando dormían. Los hechos se registraron alrededor de las 12:30 horas de la madrugada de hoy, cuando una llamada ingresó al central 911, donde el conductor del automóvil de renta pedía el apoyo de una ambulancia hasta la avenida 10 de Julio, esquina con la isla de Tris, de la colonia antes mencionada, ya que se encontraba trasladando a una familia con un menor de edad. Al sitio llegaron elementos de la Cruz Roja, quienes valoraron al menor, en el cual se encontraba broncoaspirado, derivado al que el momento de dormir tragó su propia saliva y presentaba dificultad para respirar. Los paramédicos, por la gravedad del asunto, optaron para trasladar de emergencia a la niña de 8 meses de nacida en el Instituto Mexicano del Seguro Social de la zona número 4 para su valoración médica inmediatamente. Cabe señalar que los padres indicaron que la niña se encontraba durmiendo en la cuna cuando comenzó a toser, por lo cual al momento de ir a verla observaron que se estaba poniendo morada de la cara, por lo que optaron por tomar un taxi y llevarla al seguro. Ok, va otra más que la última. Sí. ¿Qué? Detienen a dos colombianos. Sí. Una revisión de rutina. Dos jóvenes de origen colombiano fueron interceptados por agentes motorizados de la Policía Estatal Preventiva en las inmediaciones de la colonia Insurgentes. Esto fue derivado de un reporte anónimo de dos sospechosos en motocicleta. Fue alrededor de las 11:50 de la mañana de hoy, jueves, que dos jóvenes de origen colombiano se desplazaban en una motocicleta platina color negro de matrícula de circulación 87 CTX6 del estado de Campeche. Al circular sobre la calle Vicente Guerrero por la avenida Periférica Norte de la colonia antes mencionada, fueron interceptados por agentes motorizados de dicha corporación. Los jóvenes fueron puestos en contra de la pared de un kinder y revisados sus pertenencias. Los jóvenes argumentaron estar limpios, por lo que no tuvieron ninguna objeción, por lo que los uniformados revisaban sus pertenencias y asimismo realizaron el análisis de sus identificaciones y la motocicleta en la que se desplazaban. Afortunadamente, los jóvenes todo salió sin problema alguno, por lo que solo fueron anotados sus generales y esto continuó su camino. Pero, sígale. Ahí está. Dice Arontec, no mames, no te burles del amigo. ¿Por qué? Por lo de Pau. ¿Qué pasó, Elia? Sí, dice, ¿qué pasó en YouTube? No se ve. Ah, es que la cosa es que ya que tenemos un buen número de gente que nos ve en YouTube, una disculpa. Desafortunadamente, el tema tecnológico no así tenemos al 100%. Pero pues nos cayó. Ahorita vamos a subir el programa en vivo. A YouTube para que puedan disfrutar de la noticia, los comentarios que hicimos el día de hoy en este su programa, El Reportero Criminal. ¿Algo más quieres comentar, Chato? Nada, saludos a mis seguidores. Cálmate tú, tira aceite y compré un bote. Te pasas, Pilín. Oye, compré un poco de fabuloso. Pringame tú. Pringame mierda. Nos vemos mañana al punto de las 2 de la tarde. Mañana es viernes. Cuerpo lo sabe. Nos vemos.